Hola, en la Contraloría General de la República presentamos al Congreso de la República la propuesta para tener un nuevo modelo de control fiscal. Queremos transformarnos para ser más eficaces y ejercer nuestras funciones a tiempo para prevenir los daños al patrimonio del Estado. Por eso proponemos un nuevo modelo de control fiscal, el control concomitante y preventivo. Concomitante porque actuará en conjunto con otros sistemas de control en tiempo real, pues hoy las Contralorías solo intervienen para controlar la gestión de los recursos después de su ejecución, sin existir una real capacidad preventiva. Así, es necesario modificar el artículo 267 de la Constitución Política. El sistema de control concomitante y preventivo se enfoca en evitar que ocurran los daños fiscales que tantas desigualdades traen en nuestras regiones, reduciendo el tiempo para la real actuación del ente de control. Utilizaremos tecnología de avanzada, Big Data, para promover la transparencia, porque trabajaremos con datos abiertos, bases de datos de registro y control de contratación pública. También proponemos unificar las competencias de las Contralorías, pues hoy existen 65 Contralorías, además de la General, las Departamentales, las Distritales y las Municipales, y una Auditoría General de la República encargada de vigilarlas a todas ellas. Se fortalecerá el proceso de cobro coactivo, ya que cuando existen fallos con responsabilidad fiscal, se puede controvertir sin alcanzar de inmediato el carácter de cosa juzgada, presentándose dilataciones y riesgos que por el patrimonio y los recursos de todos no sean resarcidos. Estos procesos pueden tardar hasta 12 años. Claro, como resultado de eventuales procesos de intervención, este nuevo modelo propende también por el bienestar de sus funcionarios, respeta las garantías laborales de los empleados de la CGR y la estabilidad de los funcionarios de las Contralorías Territoriales. Conoce y participa con nosotros de la propuesta en nuestro sitio web www.contraloría.gov.co.